La red de infraestructuras de transporte del Ministerio de Fomento sigue creciendo. A la red de carreteras de alta capacidad se incorpora hoy el tramo de la autovía A21 entre Jaca y Santa Cilia. 9 kilómetros de autovía de nuevo trazado, que junto con el enlace de Jaca Oeste ofrecen una alternativa de altas prestaciones a la actual Nacional 240 y que se unen a los 15,1 kilómetros de autovía ya en servicio entre Jaca y Pamplona en Aragón. Una nueva infraestructura que mejora la capacidad, la seguridad y los tiempos de recorrido de los trayectos entre estas dos localidades. La sección transversal de la autovía está formada por dos calzadas, una para cada sentido de la circulación, con dos carriles de 3,5 metros cada uno, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1 metro. La mediana entre calzadas es de 7 metros de anchura, con 6 pasos de mediana dispuestos a lo largo del tramo. La velocidad del proyecto es de 120 km por hora. El trazado comienza en la terraza alta del río Aragón, próxima a la Corona de Abay, donde se localizan el enlace de Jaca Oeste, así como el ramal y la glorieta de conexión con la Nacional 240. El ramal incluye un viaducto de 262 metros que salva el río Aragón y que es la primera de las 12 estructuras ejecutadas. A partir de este enlace, la traza discurre a lo largo de campos situados al sur y al oeste de la localidad de Abay, hasta cruzar el barranco de Paulambra con un viaducto de 162 metros. A continuación de este, se sitúa el siguiente viaducto sobre el río Lubierre y que, con una longitud de 818 metros, repartidos en 18 vanos, es el más largo de todos los construidos. Ya hacia la mitad del recorrido se alcanza el enlace de Ascara. Al igual que el de Jaca, es de tipología de diamante y se supera gracias al viaducto del Barranco de la Fuente con 161 metros de longitud. Seguidamente se ubica el viaducto de Estarrún, que con 608 metros salva el valle del río de igual nombre. Pasado este viaducto, atravesamos el desmonte de la Pardina Fosato Alto, de una altura máxima de 21 metros, con el trazado descendiendo ya hacia la terraza baja del río Aragón. El recorrido termina ante el enlace de Santa Cilia, que pertenece al siguiente tramo, en avanzado estado de ejecución y que va a servir de conexión provisional. Entre las medidas ambientales realizadas, sobresalen las destinadas a la ordenación ecológica, estética y paisajística, con un programa de plantaciones que se va desarrollando según su idoneidad estacional. Esta nueva infraestructura, en la que se han invertido más de 80 millones de euros, supone una importante mejora para la movilidad y la seguridad de los usuarios de este tramo de autovía entre Jaca y Pamplona. Mejoras que constituyen el objetivo último de las inversiones en infraestructuras del Ministerio de Fomento.